Pues vamos. Pues vamos. This is a journey into sound. The fattest, funkiest tunes in town. Now, here comes the music. You got a beat for me? This one's explosive. No es cualquier momento. No, no, no es cualquier momento. Es este el momento en el cual la dimensión en la que nos encontramos será víctima de un suceso sin precedentes que cambiará tu historia. Bienvenidos al nuevo territorio, donde el ambiente se pondrá al máximo. Es el nuevo concepto donde se fusiona la música en vivo y la comedia. Aquí solo lo mejor y los mejores estarán en el escenario. Banda. Por norteños. Sonoras. Norteño Banda. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Y comediantes. Mi mamá me quiere vender. ¿Cómo que tu mamá te quiere vender? Sí, llegó un señor y le dijo cuánto por el chiquito y se subieron a discutirlo allá al hotel. Somos el parcero, Antro Bandabar y Comedia. Hoy escribiremos una nueva historia contigo. Prepárate. Todo está listo. Audio, iluminación y video. Activado. DJ en cabina. Chulo. El parcero, mi querido Rafa. Parcerito. Un lugar donde puedes divertirte todos los sábados, viernes y sábados a partir de las 9 de la noche, mi querido Piero. ¿Dónde? Es Manuel Paino y Felipe Ángeles, precisamente. Esquina con Felipe Ángeles. A dos cuadras del mercado Felipe Ángeles y a una cuadra de tu casa. De mi casa, sí. Del fraccionamiento. Sí, de mi fraccionamiento. Sí, así es. Oh, pues qué bueno. Ojalá y la gente nos visite. Mi querido Rafa, ya empezamos a entrar a lo que es la comedia. ¿En qué año inicias ya tus pininos como comediante? Yo creo que ya así más formal, te digo, fue cuando empecé, que me salí de los Falcons, hice un grupo versátil. Entonces ahí ya metía la imitación de Vicente Fernández, ya con traje, bigote caracterizado. Después empecé a meter a Paquita, la del barrio, y de repente por ahí otros artistas, pero los metía como que a fuerzas. O sea, les decía, por ejemplo, en la boda, ¿sabes qué? Traemos un show así. No me interesa el show. Y yo decía, a fuerza lo voy a meter. Entonces llegábamos al evento y le decía al novio, oye, ahí traigo a Vicente Fernández. No, nomás toca para bailar, 15 minutos nomás. Pues ándale pues, pero ya casi al último. Entonces al último la gente ya andaba chupado. Entonces salía Vicente Fernández y pues era el... Prendías el castillo. Sí, entonces me quedaba a veces hasta... Y hasta con buscapiés. Sí, con buscapiés. Y chifladores. Entonces, y así empecé a incorporarlos al grado de que ya me empezaron a hablar nada más para el show. Ándale. Y me hablaban, oye, pues mira, el grupo... No quiero al grupo, quiero al comediante, al imitador. Órale. Ah, pues mire, y ahí me ponía así porque pues no sabía ni cuánto se cobraba ni nada. Uh-huh. Y ya pues empezamos a manejar eso, y de repente se deshizo el grupo, por ahí incursioné en una sonora que hicimos, la Sonora Sabrosa, luego con Canito en Paz Descanse me dijo, hazte un duranguense, y ahí voy de pendejo, hice el duranguense. En el duranguense metí muchos músicos muy buenos, pero era demasiado fino, Padilla, Adrián Padilla, uh-huh. Ah, yo soy Adrián, yo soy García, yo soy Padilla, muchas gracias Rafita, pero... Tu grupo está muy fino, Rafita, necesito algo más corriente. Entonces,
pues no pasó nada. Y dije, ¿sabes qué? Pues, ¿qué estoy haciendo? Si desde un principio yo quería ser showman, quería ser imitador, contar chistes, anécdotas, tirarle a ser actor y eso, pues voy a hacer lo mío, ¿no? Uh-huh. Y le empecé a dar duro. Por ahí, pues, mi sueño era entrar a Noches de Humor. O sea, porque era el programa aquí en Guadalajara, bueno, es el programa aquí en Guadalajara más visto, donde la gente se metía... No es el más visto, o sea, bueno, obvio que es el más visto, pero es el de mayor rating. Imagínate, de toda la barra nocturna, a excepción de noticieros, es el programa número uno de mayor rating. Sí. Bendito programa. Sí, cómo Noches no. De Humor, que precisamente un saludote una vez más a nuestro querido productor Memo Galicia, que pues también sí, somos de casa, somos saludar, de, lo viste, sí, hoy sí, sí, sí. hoy grabaste, sí. Con Kevin uno de Monterrey, de Parodiando. Pues esperemos que vaya por allá la séptima luna, por ahí van a andar hoy. Ajá. Al rato, sí. A lo mejor nos echamos una vueltita nosotros, mi querido, ¿sí? Piero, y está, pues, para echarle una saludadita a nuestro querido productor. Claro. Noches de Humor, sí. Todo mundo queremos estar ahí, sobre todo el que se dedica a este ramo. Sí. Hace rato te dije, quería llegar a esa parte, porque me sorprendí cuando te vi en Televisa. Dijiste, este güey, ¿qué está haciendo aquí? Sí, te saludé y te dije, ¿qué onda, pinche Rafa? ¿Qué está haciendo aquí, cabrón? Pero nunca me dijiste, yo no sabía que ya habías grabado, cabrón, porque tú grababas en la tarde y nosotros grabábamos en la noche, o sea, para la noche. Y me quedé así, y luego te volví a ver otro, pero me quedé así, nunca supe que habías grabado. Ya tengo que jalar cables aquí. Después otro día te volví a ver y fue cuando me di cuenta que estabas en Noches de Humor. Dije, ah, cabrón. Rafa Urcadis, cabrón, en Noches de Humor, si yo lo conocí como músico, sí, cabrón. Sí, o sea, yo toda mi vida y mi mente estaba como músico. Sí, sí, sí. Es más, desconocido yo para mí el verte. Completamente. Por eso me sorprendí. Cuando pisaste el escenario de Noches de Humor, ¿qué sentiste, mi querido Rafa? Más bien no sentía nada, ni las patas, ni las manos. No. Yo sentí, yo creo que más o menos lo que sienten las mujeres cuando van a dar a luz. Fíjate que fue bien curioso porque yo le estaba insistiendo por todos lados. O sea, de repente, una vez le dije a Sebastián, échame la mano y dice, pues déjame ver, a ver qué se puede hacer, mi Rafa, y yo te recomiendo. Y tengo un amigo, el licenciado Larios. Ah, sí, como no, gran amigo. Muy amigo de Memo. El licenciado ¿no? Cobijas. Cobijitas. Que lo conozco de años porque por ahí estudiaron juntos mi hermano y él. Entonces yo le dije, Larios, échame la mano. Y sí, yo le digo a mi compadre, y un día me habla por teléfono y me dice, vente a tal restaurante, estoy aquí con Memo, su cumpleaños, para de una vez decirle. Órale, cabrón. Pues desde ahí me temblaron las patitas. Llegué, claro, y estaban camarógrafos, estaba mucha gente de Televisa, estaba Rafa Ramírez. ¿Fue cuando se hizo allá para San Isidro? No, era un restaurante acá por Vallarta. No fuimos a ese cumpleaños. No, es que fuimos cuando se hizo su cumpleaños, pero para allá, para San Isidro Mazatepec. Imagínate cómo estaría de nervioso cuando llegué ahí, que llegué y felicité a otro güey que estaba ahí, no a Memo. O sea, llego, ay, muchas felicidades. Y dice, no es cumpleaños mío. O sea, ay, cabrón. O sea que la cagaste no, desde no, el principio. No, horrible. Todos se dieron cuenta, cabrón. Y yo, chingas, pues ya ni modo. Entonces iba Sebastián ahí conmigo, nos sentamos. Y en eso el licenciado le habla al mariachi. Así, acabando de poner las nalgas en el asiento, le habla al mariachi. A ver, toca en una. Rafa, cántate una como Vicente. Y yo, ching. Y ya, pues llegó el mariachi, bien vestido, es un lugar. Y empezó, ¿cuál quieres? Y dije, pues cuál, pues Hermoso Cariño. Y empecé, Hermoso Cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Y Memo comiendo. Y yo desbaratándome. Hermoso Cariño, que Dios ha mandado y nomás para mí. Y la huilota oyéndote, cabrón. Me aplauden y eso, y me hablan y me dice, grabas el martes. Y ese grabas el martes, no sabía si levantar la mano para darle la mano o para hacerle así o para hacerle así. O sea, se me vino todo. Te cagaste, cabrón. Entonces me pongo y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Algo diferente, algo que sorprenda, algo que...
ya ves, o sea, quieres entrar con todas las ganas. Y dije, ya sé. Yo hago un personaje de el que hace Eugenio Derbez, el del monje, uh-huh, ¿verdad? Entonces dije, me caracterizo del monje, porque con el monje hago, por ejemplo, voces de, como Emanuel, como Mijares, como La Tesorito, que no les puedes explotar mucho con la caracterización. Entonces salgo del monje y empiezo a decirles, a ver, ¿quién es esta voz? El que me adivine, le doy un beso en las nalgas. Y ya empezaba Pepe Aguilar, ¿no? Por una mujer bonita. Entonces termino y salgo y me dices, Selena, me dice, Rafa, ¿qué hiciste? Y dije, no, pues nada, vamos a tener un bronconón con los Mascabrothers, porque ese personaje está registrado y que a ver si no hay broncas y a ver si no te lo cortamos. Y yo, chingues. Imagínate, mi primera intervención, uh-huh, en Noches de Humor y cagado. Sí, pero estabas verde, cabrón. Sí, no, pues horrible. Entonces ya después de ahí hablé con Jerry y Jerry me orientó mucho. Me dijo, mira, Rafael, la cosa se trata... La línea es esta. De esto, esto, esto y esto. No te caracterices, o si te vas a caracterizar, quítate luego el personaje. Porque yo en el show me dejo el personaje. O sea, hago a Vicente y cuento chistes como Vicente y anécdotas de Vicente. Hago a Paquita y como Paquita, o sea, con el que esté. Y ahí es diferente, o sea, me pongo... ¿Tú haces a Paquita la del barrio? Sí, me la doblo. No. Ándale. Acá, hijo, doblarla, Yo también me la doblo, pero quilotes. Yo también me la doblo, pero sí, así. Sí, para que no se vea mucho. Oye, ¿por qué no ahorita en tu intervención que vas a tener aquí, por qué no haces la Paquita del barrio? Una vez vamos. ¿Vienes preparado, querido Rafa? Sí, pero me gustaría que vea la gente cómo me caracterizo. Órale. Vamos, en vez de salirme y caracterizarme y regresar, aquí lo hacemos. Órale, mi querido Rafa. Sí. Platicamos. Jálatela. A ver, ayúdame a jalármela, por favor. Gracias. Porque mira, está pesada. Mira, mi querido pesa Rafa más de 100 kilos. Y Piero, en lo que mi querido Rafa Orcadis se empieza a caracterizar como Paquita la del barrio, tenemos un patrocinador más que es la Época de Época Oro. Época de Oro, sí, señor. Antes la Copa de Leche, ubicado en Avenida Juárez 414, casi esquina con la calle de Galeana. Con estacionamiento precisamente por Galeana, entre López Cotilla y Juárez. Nada más cuestión de cruzar la calle para llegar a un lugar con tres niveles, donde se encuentran desde bandas, sonoras, comediantes, duetos. Cámbiate, bueno, tú... Deténmelo, por favor. Tú encuérate, cabrón. A la hora de la comida tenemos tres grandes duetos que son, mi querido Piero. Están los dos Villalobos, están los Arrieros, Lucha y Jorge. ¿Y de comediantes en la comediantes noche? Comediantes tú, todos. ¿De miércoles? De miércoles a domingo. Ay, papá, ya siento que te quiero, cabrón. Hoy ya sí. Se equivocó este de programa, ¿no? Sí, hoy es... deja terminar con la Época de Oro. Es un lugar donde es muy barato, no se cobra cover, tenemos comediantes, tenemos a Sebastián Ari, tenemos al Gallo Show, tenemos a Salomón Delgadillo, a Ricardo Nuño, tenemos a Don Cuco, a Rey Rojas, que está miércoles y domingos, y Gerardo Benítez. ¿Sí? No, hombre, ahora sí que excelente, con precios populares y una diversión. No, al 100%. ¿Verdad? Sí, y desde la tarde te puedes ir a comer a gusto, hay mariachi. Se nos había olvidado, hay floreo de soga. De riata, pendejo. No, pero bueno, de riata últimamente. Yo sé florear la riata, güey. A ver, floreame la riata. ¿Serio, güey? No, yo filmo. Y yo sé florear la riata, en serio. Florearme la riata. Yo sí sé. ¡Ay, camona tan bonita! No, yo sí sé, de verdad yo sé florear la riata, porque yo viví, yo nací por la calle de España, atrás del Canal 4, y a la otra cuadra vivían los Charros de Jalisco. Órale. Entonces eran mis amigos y pues nos enseñamos a florear riata. Así sí, de veras, sí, de veras. Fui mucho tiempo la charrera, de hecho, pues yo pensé que también quería ser charro, pero pues no llegué a eso. A ver, mi querido Rafa, porque te vamos a dejar ya solo aquí en el escenario. Esto es un poquito de para que vea la gente lo que tenemos que hacer, los que nos caracterizamos. Así es. En 30 segundos, 20 segundos, porque estás con un artista,
con permiso, les traigo al siguiente artista y en 20 segundos, 30 segundos, agárraselo, aquí agarré concha. Agárraselo, Piero. Sí, seguro. Por favor, Piero, así, acércamelo, eso. ¿Ahí lo sientes bien? A ver. ¿No lo sientes muy guango? Dime tú. Ahí está, ahí sí. Páramelo un poquito más, ahí está bien. Entonces, es lo que hacemos, les digo, rápido, tiene que ser en 30 segundos, pues, para que la gente no caiga. Los vestidos, fíjate, por ejemplo, yo le tengo mucho que agradecer a mi esposa porque ella siempre me ha ayudado con todo lo que es este vestuarios míos. No te hagas pendejo, cose para mantenerte, cabrón. ¿No? Algo ahí de eso también. Ya ves, mija, ya ves. Entonces tengo mucho que agradecerle. Es mi cómplice, ella me ayuda con las pelucas, me ayuda con el vestuario, me ayuda con las caracterizaciones. A veces va conmigo los shows, me pone las pistas. O sea, mi familia siempre me ha apoyado muchísimo. De hecho, ahorita aquí está mi hija y también le agradezco mucho que siempre me ha apoyado. Ingeniero de sonido. Es mi ingeniera de sonido, mi representante, mi manager es todo ella. Hola. Además, mi amor. Échale, pues. Te hagas güey, te la mandan. ¡No me apresures! ¡No me apresures! No te hagas güey, te mandan a tu hija para que no agarres nada, cabrón. Sí, sí, sí. No, ya a estas alturas, ya qué chingados agarro. Ya estoy como los pinches perros cuando les ladran a los carros. Sí, acuérdate. Ya que los alcanzan, ya qué chingados hacen. Nada. Pues así estoy, entonces. Bueno, eso sí. Antes, mi querido antes, Rafa. ¿Sí me parezco, mi amor? Ah, sí, mira. Muchas gracias. Sin más, querido Rafa, todo el escenario es tuyo, te quedas. Nos le echamos. Echale chingazos. Y ahorita muchísimas regresamos gracias. Contigo, vale. Mi querido Rafa. Gracias, amores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestros. Muchísimas gracias. Suéltamela, por favor. ¿Qué tengo? ¿Me estás oyendo? Estéril. No tuve tiempo de acomodarme. Ahora sí. Gracias. Por acordarte de mi madre. Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba con un lenguaje florido. Gracias. Te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla te suplico que también saludes a la tuya. Y es que lo que tú me hiciste fue peor que una mentada. Peor es peor que peor. Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias. Te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también vas y me saludes a la tuya. Quiero mandar un saludo para el camarógrafo, que así me gustan bigotones, mi amor. Porque cuando me besan me lavan los dientes también, chiquito. ¡Ay, papá! ¡Arriba las mujeres, mendigos! Y es que lo que tú me hiciste fue peor que una mentada. Mira qué jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias. Te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. Me saludas a la tuya, mendigo. Muchísimas gracias. Perdón por hacer un personaje de mujer. Quiero pedir perdón a todas las mujeres que me están viendo en este momento, porque la mujer merece todo mi respeto, la mujer merece toda mi admiración, ya que todo el día están trabajando, todo el día trabajan. Peor, las que trabajan, que tienen un trabajo fijo, aparte trabajan en la casa desde la mañana, darle chocomil al niño, vestirlo para la escuela, hacer el desayuno para el marido, y aparte todo el día lavando, planchando, fregando, lavando los pisos, y en la noche llega el marido y véngase mi gallito.
Ay, no, no, por eso merecen todos mis respetos y pido permiso siempre para hacer este personaje. Pero sí debo de reconocer que la mujer a veces tiene la culpa de que, pues, algunos niños sean como son. Mucha gente dice que ahorita el internet y que los juegos, los videojuegos tienen la culpa. No, desde hace muchos años está demostrado que las mamás tienen la culpa de que los niños sean como son ahorita. Fíjense bien. Había un niño que se llamaba Robertito. Robertito era un niño de esos niños precoces, de esos niños hiperactivos, de esos niños que la cagaban a la hora de que tenían que cagarla, ¿verdad? Entonces, un día le dijo su mamá, le dijo, mira Robertito, vamos a ir con tu tía Marisela. Tu tía Marisela acaba de tener un hijo que es tu primito. Ese hijo que acaba de tener nació sin orejitas. Y no quiero que vayas a hacer ningún comentario, por favor, alusivo a que no tiene orejas. Tú vas a conocer al niño y vas a quedarte callado. No vayas a decir nada, mendigo. ¿Entendiste? No se te vaya a salir nada acerca de sus orejas. Y Robertito dice, sí, mamá, sí, mamá. Esos cabrones nomás dicen, sí, mamá, sí, mamá. Bueno, llegan con la hermana. Hermana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Venimos a conocer al niño. Mira, te traje a Robertito para que lo conozca. Muy bien, pásenle, llegan con el niño a la cuna, destapan al niño y ¿dónde lo va viendo Robertito? Y dice, pues está bonito, pero pues tiene un defecto. Hijo de la chinga. La mamá se puso verde, roja, amarilla, azul, colorada. Todos los colores se le vinieron así, pero horrible. Y dice, ay Robertito, a ver mijo, ¿qué defecto tiene? Y dice el niño, pues tiene el defecto de que un ojo lo tiene mirando para acá y el otro para allá. Y la señora nomás se le salió un pedo y dijo, ay cabrón, yo creí que ya le iba a zurrar este. Y voltea a la mamá del niño y le dice, ay mijo, pero mira, eso se puede corregir, lo de sus ojitos se puede corregir con unos lentes. Y dice Robertito, ¿y cómo chingado se va a colgar los lentes de las nalgas porque no tiene orejas el mendigo? Por eso los niños así son. Ahora, las mamás tienen la culpa. Fíjense, dos mamás estaban esperando a sus hijos en el kinder. Estaban las dos esperando que fueran las 12 del día y voltea una con otra y le dice, ¿tú crees? Mi hijo está bien pendejo. Y voltea la otra y le dice, no, le dice, el mío está más pendejo que el tuyo. Me dice, no, no, el mío. Fíjate, ahorita vas a ver, dan el toque de la salida, sale el niño y le dice, ¡Robertito, ven para acá! Y llega el niño, ¿qué pasó, mamá? Dice, mira, ve a la casa. Y fíjate a ver si estoy. Sí, mamá. Y ahí va el güey. No, pues se va y voltea al otro y dice, espérate, el mío está más pendejo. Le habla y dice, Gustavito, ven para acá. Llega el niño, ¿qué pasó, mamá? Ve a la tienda, toma 10 pesos y cómprame un televisor a color. Sí, mamá, ahorita vengo. Y se va el chiquillo. En el camino se encuentran los dos niños. Y le dice el uno al otro, ¿tú crees? Mi mamá está bien pendeja. Me mandó a la casa a ver si estaba y no me dio las llaves. Y dice el otro, no, la mía está más pendeja. Dice, me mandó a la tienda a comprar un televisor a color y no me dijo de qué color. Entonces, por eso tienen la culpa las mamás. Si uno es cierto, a veces uno no se da cuenta, pero las mamás hacen que los niños sean así. Fíjate, dos niños en la primaria, niño y niña. Toda la primaria llevaron lonche de pollo los dos. En sexto año, la niña que llevó lonche de pollo, lleva lonche de frijoles. Entonces un día el niño le dice, oye, ¿por qué si todo el año trajiste lonche de pollo, ahora traes lonche de frijoles? Y dice la niña, ay, es que me están saliendo plumitas, porque el cuerpo cambia, y salen cosas, olores, pelos y todo. Entonces le dice el niño, ¿me dejas ver? Y dice la niña, sí, y le enseña a la niña, y dice el niño, ay, de veras te están saliendo plumitas. A la semana siguiente, el niño que llevó lonche de pollo toda la primaria, lleva lonche de jamón. Y le dice la niña, oye, ¿por qué si toda la primaria trajiste lonche de pollo, ahora traes lonche de jamón? Y dice, lo que pasa, dice el niño, lo que pasa es que a mí también me están saliendo plumitas. Y como las mujeres son más morbosas que los hombres, le dijo la niña, quiero ver, déjame ver. Entonces el niño pues se asusta y le enseña, pues órale, y le enseña y dice la niña, pues sí te están saliendo plumitas, pero también el pescuezo y las mollejas. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. ¡Gracias, mi ruso! Ah, no, gracias a ti. Gracias.
Gracias. ¿Qué hago? ¿Me siento? Siéntate ¿En cuál? En la del medio. Aquí en esta, gracias. Siéntate en la del medio. Me voy a quitar la peluca, me voy a ver. Ay, así medio. Sí, tú encuérate, mi querido. Ahí está. Oye, mi querido Rafa, impone el escenario, ¿verdad? ¿Cómo no? Imagínate noches de humor, no, cabrón. Si hasta la fecha nosotros nos ponemos nerviosos, cabrón. Pero yo creo que es lo bonito, el día que no tengas nervios, el día que llegues bostezando, ese día mejor te metes, no sé, a hacer otra cosa. Es la responsabilidad, mi querido, claro, Rafa. Aunque traigas todo muy bien estudiado, aunque traigas todo preparado, o que lo hayas hecho miles de veces, te pones nervioso porque te pones nervioso. Así de fácil. A mí me dice la gente, oye, pero es que tú con los Falcos en el río Nilo, alternaste con Bronco, Temerarios, al mismo tiempo había 80 mil personas. Le digo, no. Ahí no, porque volteas a ver la masa. Sí, nomás. Volteas, sí. Y traes un respaldo de músicos, sí, atrás. Sí, así es. Ahí está solito, mi brother. Sí, sí. Ahí sí, está, sí, solito, y no hay con qué taparte. O, así, que, o sea, o la cagas tú o la haces chido. Así de fácil, así, o así de difícil. Pero soy honesto, estamos aprendiendo todavía. Yo creo que nunca dejas de aprender, nunca dejas de estudiar, nunca dejas. Porque ya que te metes en este rollo, dices, ay, güey, o sea, las cosas no me van a salir parándome en el escenario. Me van a iluminar los dioses de la comedia, ¿verdad? Y me van a salir las cosas. Y no, hay que estudiarle, hay que ponerte frente al espejo, hacer las caras. Hay que hacer la tarea. Sí, hay que hacer la tarea. Y autocriticarse a sí mismo, ¿verdad? Es muy importante que el artista, como se llame y a lo que se dedique, que se grabe y se vea y se autocritique para saber sus errores. Sí, yo seguido le pregunto a mi hija, a mi esposa, a ver, ¿qué onda? No, a mí no me gusta que, o sea, mi chamba es hacerlo bien, hacer reír. Díganme en qué estuve mal y ya se atiras. Y pues es que mira, en este chiste te equivocaste, dijiste esta palabra por otra. Eso es lo que de veras, claro, enseña. Es, ¿no?, cuando se aprende y adquiere las tablas. Mi querido Rafa, la gente quiere reír también, está esperando a Rosso y Piero. Hasta yo y en la casa también. ¿Verdad? La verdad, pues es la esencia de este programa, lo, claro, que es el, que sketch, sí, lo que hacían los grandes comediantes, como lo acabas de decir, los grandes carperos, y de eso se trata este trabajo que hacemos tanto mi compañero Piero como yo, el trabajo de las carpas. De las carpas, y yo creo que, perdón, sí, en nombre de toda la gente les agradecemos que ustedes mantengan vivo este rollo, a pesar de que yo creo que no hay comediante que se aviente a hacer lo que ustedes hacen. Porque es mucha responsabilidad. Es muy hacer, difícil. Es muy difícil. Tienen que tener, empezar desde muy chavos, sí, empezar casi en los camiones, conociendo a la gente, venir de abajo, del pueblo. Lo que ustedes hacen es algo increíble porque mantienen vivo ese rollo, ¿no? Sobre todo la tradición, se está muriendo. Yo no me quería ir así rapidito para decirle a la gente, señora, si usted se va a casar, va a bautizar, contrate un comediante. Le da un giro muy importante a su evento. Y no crea que cobramos los millones y que ya porque salimos en la tele, porque mucha gente, uy, ya se te subió. No, señora, se me suben las deudas. Contraten un comediante. Si usted tiene un evento, contrate un comediante, va a ver qué giro le va a dar a su evento, porque se rompe el hielo con la comedia. Así es. Se hace más bonito el ambiente. Yo se lo recomiendo. No estoy diciendo que me contraten a mí. Contraten al que ustedes quieran. Tenemos el ramillete. Cabina, estamos preparados para irnos al sketch, porque se nos va el tiempo. Ok, nos vamos al sketch con Russo y Piero. Otra vez aquí, esperando a mi amigo el Russo, como siempre. Llega tarde, es un irresponsable, es un borracho de marca. Ya le prometió a su mamá que no iba a tomar en 15 años, y no lo dudes, y llegue otra vez borracho. Pero ahorita lo voy a poner como lazo de cochino. ¡Ay, papá! ¡Ya llegué! Ya llegaste, mira nomás. ¿Qué onda, mi piedorro? Otra vez borracho, Russo, mira, media hora esperándote, pues, mano. Sí, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene, Russo? Pues es que tomé, pues Tomaste, pero ¿qué le dijiste a tu mamá? ¿Qué le prometiste a tu mamá? Pues le dije a mi mamá que no iba a tomar en 15 años. Ah, y mira cómo andas. Pues sí, cabrón, pero donde fui a pistear era una boda, cabrón. Sí, ya te digo. Sí, y por eso llegas tarde. No, espérate, a cabrón, ver, déjate, ¿sí?, platico, a cabrón. Ver, dime. Mira, venía para acá, cabrón, me subí al camión, sí, y el camión iba vacío, cabrón, estaba vacío el camión.
le iba a pagar al chofer y que le da un arrancón al pinche chofer y vas para atrás, hijo de la chingada. Le da una frenón y para adelante, cabrón. Otro arrancón y para atrás, así me traía como pendejo, cabrón, para adelante y para atrás, hasta que se enoja el chofer. Dice, ese cabrón, paga tu pasaje. Le digo, ¿cuál pasaje, cabrón, si me la estoy chingando a pata? Ya te digo. Bueno, ¿y de dónde vienes? A ver, ¿de dónde vienes? ¿Y ahora qué? ¿Ahora vas a llorar? Vengo del panteón, cabrón. Panteón. Fui a visitar a mi mamá, cabrón. No la chingues. ¿Falleció tu mamacita? No, güey, vende flores en la puerta. Ya no, te... yo esperándote para platicarte. ¿Platicar sí. qué? ¿A dónde crees que fui, cabrón? ¿A dónde? A la madre patria, España y olé. España. ¿Qué? Pinches españoles, y también los traigo sentados en la punta de la lanza de Cuitlagua. Oye, ¿pero qué te hicieron los españoles? Oye, te olvidó que nos chingaron. ¿Qué te pasa? Ellos vinieron a quitarnos las cadenas. Ay, nos quitaron las cadenas, los anillos, los relojes, se chingaron todo, cabrón. Mira, tú dirás lo que quieras, pero yo llegué a la ciudad de Madrid de España, al aeropuerto de Barajas. Directamente de ahí me fui a un tablao flamenco. Entrando, me chingué un chato. Ah, mayate, cabrón. Y un chato de manzanilla. Es como tomarte aquí un caballito de tequila. Llegaron las bailadoras, las cantadoras, unas canciones preciosas, mano. Como esta que dice así, mira. Ole, ole, ole. ¿Y en dónde estará mi madre? ¿Y en dónde estará mi madre? Ha de andar con un amigo de tu padre. Pinche vieja borracha, cállate, cabrón. Es bien peda su mamá de este güey. Y al otro día andaba hasta la madre de su jefa y empezó. Y así me subieron las copas y siento que me arde el pecho. Y así me subieron las copas, siento que me arde el pecho. Hasta que le dije, ya, no se haga pendeja y saquen las chichis del cenicero. No, mira, ahí te va otra canción que aprendí ahí en España. Surcando la barra vía, navegué el barco velero. Ay, mira que no puedo. Ay, mira que no puedo. No puedo, cabrón. Has de haber tragado tuna si estás tapado, cabrón. ¿Sabes qué es bueno para lo tapado? ¿Qué? Un guajolote. ¿El mole? No, güey, ira, te empinas, les encantan las semillas, cabrón. Mejor te voy a cambiar de país. ¿Sí? ¿Sabes a dónde fui también? ¿A dónde? A las Indias Orientales, la tierra del tigre de Bengala. Mira, unos tigres de este vuelo, los animales, parecían becerros. ¿Quién crees que me invitó para allá? ¿Quién? El Rajá Musulrí Musulrá, jálame la ja. Yo conozco a su primo. ¿A cuál? Al jálamela tú. Ah, no lo conocí. Sí, es primo hermano de Mójame la Vara. Ese es árabe, güey. No, hombre, llegué y el aeropuerto estaba para recibirme el señor Rajá con su señora esposa. ¿La rajada? La rajadeza. Por eso, la rajadeza, la que dice... ¿Y su hijita? La rajadita. La rajadecita. Me condujeron al Palacio Real y hubiera visto qué lujo. Oro, piedras preciosas por donde quiera. De repente me dice el Rajá, oye, te invito a un safari. ¿Tú sabes lo que es un safari? ¿Cómo chingado, no? ¿Un Volkswagen pintado con rayas? No, señor. Un safari es una expedición a lo más profundo de la selva para cazar al tigre. ¡Ah! ¿Como aquellas películas de Tarzán? Ándale. Que iban con el tambache en la cabeza. Que mi no guana, mi no guana, guanga, guanga. Allá andaba tu mamá, da guanga, guanga. Y el otro cabrón gritando, da... ¡Ah! Al sonar los tambores. Esa es linda vera, güey. No, hombre, acá íbamos en elefantes. En el elefante de adelante iba el Rajá con la rajadeza. El de atrás iba yo con la rajadecita. Y ahí íbamos en los elefantes por la selva, mira. Pum, 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 pum. Cuando de repronto, ¿qué crees? ¿Qué? Que surge el cabezón. Chuy.
Ah, no, Toño, el tigre. Se abalanzó contra el elefante donde iba yo con la rajadecita. Se asustó el elefante. La rajadecita se resbaló y se cayó al suelo. Se abalanza el tigre, abre sus fauces y le iba a comer. Me interpongo entre los dos, le hago más el hocico al tigre. Le meto la mano en el hocico, lo agarro de la cola, lo volteo al revés y les digo, está su pinche tigre, órale. Cabrón, y qué bueno que fue tigre. ¿Por qué? Donde hubiera sido burro, todavía le estuvieras jalando, cabrón. Si yo también he ido a la selva. Ah, sí. El otro día que fui atrás de unos matorrales que me sale un león de melena negra que me hace león. Espérame. Los leones no hacen así. Los leones rugen. Pues sí, güey, pero el león que yo te digo estaba de espaldas. Sí, no, hombre, que me sale un oso que me corretea al oso. Me alcanza el oso, me tira un zarpazo y que se resbala el oso. Seguí corriendo, me vuelve a alcanzar el oso, me tira otro zarpazo y que se resbala el oso. Para no hacerte a la larga como media hora, el oso me alcanzaba y se resbalaba. No, hombre, a mí me pasa eso, yo ahí me zurro. Pues sí, cabrón, ¿y por qué crees que se venía resbalando el oso? Ay, no. ¿Cómo ves el sketch, mi querido no, Rafa? No. Yo cada que los veo me zurro de risa con ustedes, la verdad. ¿Por qué, Rafa? Pues porque, te digo, sacan situaciones, uno se identifica con ustedes, con las situaciones que ustedes sacan, y aunque no se identifique uno, las dicen de una forma muy... te hace reír a huevo. La neta. No, para mí... Me encantan. Son las tablas, de muchos años y la verdad que es la universidad del comediante. ¿Sí? Esa es la verdadera universidad, la carpa. ¿Sí? Porque allí la improvisación, y eso que no te tocó cosas difíciles cuando se usaban las trompetillas, que el público se metía. Yo los fui a ver a ti y a Chapo, los vi una vez, tú nos invitaste al Teatro Blanquita. Y fuimos a verlos aquí ahí por la calzada. Sí. Y no, hombre, o sea, salían chavas y se enseñaban ahí papá. Todo, papá. Y luego salían ustedes dos y la gente le decía, chinga tu madre. Y la cura era lo que ustedes le contestaban al güey ese. Sí, la tuya, ahorita te la canto, no, cabrón. No era la contestación. Digo, de mi parte, cuando chinga tu madre, ahorita no puedo porque estoy chingando la tuya. No, pero, o sea, y era pues el rebo. O sea, ¿cómo te vas a poner con esa? Y luego cuando la trompetilla, ¿no? Sí. Ay, papá, mátame a pedos que quiero morir hediondo. Sí, esa era la verdadera, porque pues ahora ya hay más. De repente sí sale uno que otro por ahí que como que te quiere intimidar y eso, y pero no, pues pero, sí, de los, con las tablotas que se te sientan enfrente y a ver, hazme reír. Hay que, no, gente que va como que la llevan a huevo con sí, cara ándale, de también, pedo, también. Así de que acaba de salir de una pinche diarrea de 10 días y viendo cerote, el puto celular. El cerote en el bigote, cabrón. Sí, no, yo sí les digo a cualquier compañero, cantante, músico, cómico, cuando vayan como público ustedes a ver a alguien así, sí, hay que como que tener un poco de respeto al trabajo, ¿no? Porque si no rompemos la madre. Hay que tener, cuando pasa eso seguido nos pasa, ahora más con los celulares, se usa mucho el que esté el show y estén con el celular, pero vas agarrando tablas y espérate, tiempo, que publique este cabrón que está aquí. Es que si no, no lo van a escuchar la chingada, y hacerlos de una manera que les dé vergüenza y guarden su celular, cabrón. Sí, ahora pero, pues cada quien es libre de estar haciendo lo que pero, quiera. ¿No? Pero de una manera sin que se ofenda al público, claro. Porque eso es muy importante, sí. no agredas al público y que tengas el ingenio de chingarlo sin que se ofenda y de que la gente se ría a la vez, ¿verdad? Porque son las cosas, son uno de los secretos de la comedia, cabrón, es dificilísimo, Rafa. Sí, porque no puedes agredir al público, o sea, por ahí soltero, ahí ya estás publicando que te la estás pasando a toda madre aquí, y todo el rato con el pinche celular, pues qué estás viendo. Sí, así de fácil. Ahora públicale y que todos les den like y la chinga. ¿No tienes presentaciones ahorita pronto, mi querido Rafa? Próximamente el 28 y 29 vamos a estar en la Séptima Luna. Por la noche, en la tarde vamos a estar 28, 29 y 30 en un restaurante que se llama La Enramada. Y yo trabajo mucho privado, fíjate. Ajá. Trabajo ¿cómo cobras el privado?
Ahorita estamos en promoción 2x1. Pinchipearon así, me hicieron reír, cabrón. Sí, o sea, mira, me da gusto, pues, porque pues todavía me puso falta de pechito. Por Dios. Querías primera falta fila, cabrón. Te dije, mija, ya, que me iban a chingar, ya, no te rías. Ya te ahogabas. Ya te ahogabas, cabrón. Entonces, me da gusto, trabajo mucho, mucho particular, como les digo, a las personas. Tienen un evento, contraten un comediante. De Vera Russo, tú lo sabes, o sea, sí, le da un giro muy completo, muy pues un giro completo al evento, pues a la fiesta, porque se rompe el hielo, empiezan las risas y empiezan entre ellos, después terminan contando. Se les olvidan las tijeriadas. Exactamente. Ya viste a la novia, mira cómo viene, ¿no? Mira el vino que están sirviendo. Y muchas veces van el bando del novio de la novia. Ándale, o del bautizado de los dos, y no se hablan entre ellos, ¿verdad? Sí, están así como, ya viste el vestido que trajo esta pendeja, se parece al mío, y la chingada. Puta madre, pues. Sí, entonces ahí se rompe el hielo, ¿no? Se rompe el hielo de cierta forma, y cualquier de los comediantes que ustedes lleven, yo estoy seguro que va a ser un buen trabajo y les va a gustar mucho, ¿verdad? No, y pues aquí estamos para que ahora sí que escojan, tenemos todo el talento. Al cabo la gente ya sabe qué escoger. ¿Y qué escoger? Por favor, maestro, ilústrenos. Mira, coger es elegir. No, así de una goja y coger. ¡Hombre! No, estás como la pinche vieja, así. Y tal vez es con la vieja, hija de su niña madre. Me acuerdo que estaba molacha, por eso, hija de su chingada madre. Yo le puse los dientes y ya que me ponen los cuernos. Sí. Las anécdotas de Martíncho, que son fabulosas. Sí. Para conocer, como para hacer un libro, mi querido fácil, Piero, fácil. Con las anécdotas de Martíncho, buenísimas, fabulosas, como bueno, eso más bien lo dejamos para una próxima, para hacer todas las anécdotas de Martíncho. Y mi querido Rafa, no nos queda más que agradecerte, porque el pinche tiempo aquí ya nos comió. Pero hay una segunda vuelta, tenemos tela de dónde cortar. Ya platicaremos contigo tu segunda parte. ¿Y cómo te sentiste, mi querido Rafa? Quiero agradecerles mucho, la verdad. Aquí el tiempo se pasa volando. Cuando me peleé con mi esposa, la voy a traer aquí para que se me pase un chingo el coraje. Les agradezco mucho. Gracias, a Memo, 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 Memo. Memo, muchísimas gracias. A todo G Medios, pues a ustedes, qué bárbaro. Es un gustazo, es una diarrea de emociones, es un orgasmo de alegría. Eres compañero y sobre todas las cosas eres amigo de muchos años, y por eso estás en este escenario con todo el amor del mundo. Es tu casa como la casa de todos. Muchísimas gracias. Y la mayor satisfacción de nosotros, de Russo y Piero, es que el invitado. El invitado, sí, de todo lo que trae. Y pues que se sienta. Se sienta como en su casa. No, olvídate, me sentí muy bien. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Y pues ya saben que humildemente aquí tienen un amigo. Gracias. Todos, muchísimas gracias. Y pues a la hora que quieran y como quieran, nos le echamos. Gracias, gracias a tu hija y a tu esposa, que es una excelente mujer, porque ya tuve el gusto de conocerla en mi cumpleaños, que hicimos la fiesta, que la llevaste. Sí. Gracias por tu gelatina, estaba riquísima tu gelatina que me regalaste. No se me va a olvidar, porque pues, son detalles, y el mundo está hecho de detalles. Pues no nos queda más que despedir este programa preferido, sin pelos en la lengua, como va, con sus amigos Russo y Piero. Nos vemos el viernes, Don Cuco, el indio Don Cuco, el indio Don Cuco, próximo viernes.